amanecer la aurora, mañanero soy, sí, sí, mañanero soy, señora, al amanecer la aurora, mañanero soy. Queridos amigos, Juan Rivera con ustedes. Ya tuve el lujo de tocar con Felipe, como le digo de cariño, Felipe Valle. Estamos en otro panorama, en otra cocinita aquí de mi mamá, acá donde vive, en un punto de cerca de Zamora, bueno, más bien cerca de Los Reyes, Michoacán. Aquí tiene esta cocinita, aquí tiene la otra de la casa allá. Así que aquí les vamos a grabar este tutorial. Como ven, es muy particular este escenario. Bueno, pues como ustedes escucharon, me ayudó Felipe Valle en el acompañamiento, quien también me enseñó esta pieza que se llama El Mañanero, que es un son de carnaval y que es precisamente lo que vamos a poner en el tutorial del día de hoy. Les mando un grato saludo a todos, esperando que estén muy bien. Por acá nos encontramos y pues con la facilidad de que ya tenemos una computadora portátil, pues bueno, gracias a muchos de ustedes, pues bueno, cuento con ese equipo. Si gustan checar el canal de Felipe Valle, pues aquí se los dejo abajo, y donde también tiene esta pieza. Pero bueno, yo voy a seguir con este estilo de video, así que aquí los dejo con este son de carnaval que se llama El Mañanero. Bueno, esta pieza tiene dos partes, digamos, es muy sencilla, la verdad. Un poco medio brusco el tiempo al principio, pero bueno, es muy fácil. Ok, esa sería la primera parte, la parte A, digámoslo así. Entonces el tiempo va, el tiempo pa 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 pa. Ok, el arco yo lo acomodé así de la siguiente manera: es, está en do, entonces es do do dos pa 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 sol 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 hacia arriba sol sol sol, mi sol, do, sol. Ok, va de nuevo. Sol, 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 mi sol, do, sol. La, 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 re, la. La, 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 re, la. Para abajo. Sí, 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 sol. Ok. La, 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 re, la. Si, 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 sol. La, 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 la. Si, 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 sol. Si, si, mi, re, do. Si, si, mi, re, do. Sol, do. Con el mi. Entonces más o menos así va la pieza. Muy sencilla, otra vez va. Dos veces. Ok, espero que ya se haya entendido. Tal vez lo dije un poquito rápido, pero voy a checar otra vez las notas por si acaso se me fue por ahí alguna. Entonces, sol, sol, para arriba. Sol, sol, la siguiente hacia arriba. Y empezamos la siguiente frase. Mi, sol, do, sol. Ok, entonces. Sol, sol, sol. Mi, sol, do, sol.
La 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 re la. Sí, sí, sí. Sí, sí, mi re do. Sol do. Y otra vez. Sigue la parte B. Es una escalita desde el do. En fin, es más o menos esa parte B. Empezamos desde el do. Do, re, mi, fa, sol, la, fa, do, la, fa, do. La, fa, do, sol, mi, do, sol, do, sol, mi, do, fa, re, fa, re, fa, re, fa, re, sol, y dan un do natural, si, si sostenido, si, de, si natural, do natural, si sostenido, si bemol, y otra vez empiezan. Esa es otra parte para cerrar cuando la repetición y empezar otra vez la parte B. Entonces sería solamente esa parte. Fa, re, si, sol, sol, fa, mi, re, do. Ok. Fa. El problema es que hay que empezar con el arco hacia arriba, entonces cuando están aquí, ok, hagan de alguna manera que les quede el arco hacia arriba la repetición, ok. Canto. Entonces prácticamente esa sería la pieza, el mañanero, el son de carnaval, como les digo. Si ustedes se dieron cuenta, estoy, digamos, están viendo ustedes un violín más o menos renovado. Es el primer violín que mi papá me dio por allá en el 96, por ahí. Pero la verdad, no sonaba como ahorita. Les recomiendo mucho, mucho, mucho acá un laudero de mi tierra, que toca con esta música de nosotros acá, de grupos de arpa grande o música del plan. Pásale, Felipe, pásale. Tú me ayudaste a sacar esta pieza. Aquí está el buen Felipe. Véanlo muy bien, porque no se dan mucho estos casos. Aquí le agarró la pandemia, de aquí lo jalamos. Ni modo. Bueno, les recomiendo al Comegen, bueno, así le dicen de cariño, pues a Luis Miguel Salvador. Ah, no, Luis Miguel Salvador es un futbolista. Ay, no sé. No, Luis Miguel Amezcua Sandoval. Entonces él vive en Tepalcatepec, la verdad que este violín me lo dejó así. Y la parte más importante es cómo suena. A mí me gustó mucho cómo lo arregló. Tiene su equipo, entonces, bueno, lo recomiendo. Por aquí les dejo el contacto. No sé si quiera decir algo, Felipe, respecto al violín o sobre la pieza. Ah, bueno, yo conocí el violín y sí estaba, pues ya estaba feito el violincito. Y viendo el trabajo que hizo el Comegen, pues bastante bueno.
No, yo lo conocía como músico, no lo conocía como laudero, y hizo bastante, un buen trabajo. Sí, la verdad que sí. ¿Y? El barniz, pues no sé, yo de barnices no sé, pero la verdad, el sonido le cambió totalmente ese violín. Lo dejó, le cambió el diapasón, lo calibró muy bien. Este chavo ha estudiado fuera del país, ha hecho varios cursos, no sé cuántos, pero la verdad es que es muy curioso, yo lo he visto trabajar. Tenemos mucha amistad con estas personas del grupo de los marineros de Tepalcatepec. Por ahí tengo un canal que también se llama Juan Rivera Films, y que son los primeros videos de ahí de ellos. Y pues bueno, la verdad que se los recomiendo muchísimo. ¿Otra cosa que quieres decir, Felipe? Ah, bueno, si quieren escuchar El Mañanero. Oh, sí, no, sí, ya les dije que está tu canal. Ah, bueno, pues ya ahí, lo ven abajo, ahí está en el cuadro de la descripción. ¿Cómo se llama tu...? Mi canal se llama El Arte del Violín Huasteco. Subo videos cada que se persina el diablo, pero lo subo a veces. Pero ya nos vamos a hacer de algún equipo también, como yo. Entonces vamos a darle unos pequeños tips para que vaya poniendo sus tutoriales también. Y porque él tiene pues más escuela para gente que va empezando, etcétera, etcétera. Y pues bueno, les recomiendo su canal. Aquí se los voy a poner. Oye, ya que estamos aquí, ¿quieres poner un tip? Un tip que sencillo, así que tú, sí. De arco puede ser. Bueno, todo esto no va a salir. Les voy a dar un tip. No le hagan caso. Bueno, gracias. Felipe. Bueno. Y otro tip. Este que sea bueno. Pues ya bueno. Me tengo que ir. ¿Ya te tienes que ir? Sí, bueno, gracias, Felipe. Que te vaya muy bien. Adiós. Está dando clases. Aquí ahora está, sí, en la casa. Y pues aquí lo raptamos porque la pandemia está media canija. Pues estudien. Estudien lento, eso sí. Pero que me hagan caso. Ah, bueno, sí, háganle caso. Bueno. Y estudien demasiado, muy lento, lento. Entre más lento lo hagan y les sale lento, pues háganlo todavía más lento. Y hacerlo lento es mucho más difícil que hacerlo rápido. Ya cuando lo dominas de manera lenta, darle velocidad es mucho más sencillo. Así es que nunca comiencen una pieza tocándola rápido, siempre lento, lento, lento. Es cosas que yo les he dicho también. Hay que empezar lento, lento, hasta que salgan bien definidas las figuras. Y no sucias. Primero hay que sacarlas bien y después poco a poco ir acelerándolas, mis queridísimos amigos de los... Ya nos vamos. Y bueno, los pantanos. Anda. Bueno, Felipe, que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, ahí les va este tip que me acordé ahorita. Precisamente cuando estuve por allá en Huauchinango, Puebla, con mi amigo Arturo Allende y por allá con David también. Bueno, me dio este ejercicio. Que también se lo pasó Camilo Ramírez, el buen tamaulipeco, quien ha estado con los Camperos. Ustedes saben, es uno de los mejores violinistas, con todo respeto, de la música huasteca. Entonces, este es en re. Es un ejercicio que creo que va en el gustito, en re. Entonces va. Hay que contar las veces que van uno y otro, pero bueno, lo más importante es que tengan este ejercicio, así que después el conteo se los dejo de tarea a ustedes. Entonces sería la primera parte, sería re fa si do mi sol, re fa si do sostenido mi sol. Cambio. Do mi la, do mi si, do mi la. Do, mi, si, do, mi, la, do, mi, si. Cambio. Dejen el do ahí, en la segunda cuerda, y solamente muevan el dedo cuarto y tercero para si y la. Todavía no me acomodo muy bien este violín. Está ligeramente más pequeño que la talla regular, pienso yo. Está padre ese violín. Le voy a dejar el otro violín a este Luis para que me lo arregle. La verdad que le tengo mucha fe.
Sé que va a ser un excelente trabajo viendo ya este resultado de este violín. Así que se los súper recomiendo, como les vuelvo a decir. Y este ejercicio, un tip del día. Y espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Y un abrazote desde Los Reyes, Michoacán. Nos vemos hasta la próxima.